amigos, ¿cómo les va? Soy Juanma de Liverpool. Quería contarle un poquito de nuestra banda. Nuestra banda arranca ya por el año 93, se termina de formar con cuatro compañeros, por así decirlo, de la secundaria. En realidad la banda surge un poco antes, digamos, los inicios. Nos juntábamos a escuchar canciones y discos porque uno de los chicos que formaba parte de la banda en su momento tenía un tocadisco, entonces escuchábamos los discos que había ahí que tenía el padre en la casa. Así que en un momento determinado, tanto escuchar y escuchar, íbamos todos los días, todas las semanas, a escuchar canciones, hasta que ponemos un disco de los Beatles. Y bueno, por lo menos a mí fue algo muy mágico lo que sucedió porque encontré armonías vocales, sonidos que, bueno, en su momento yo desconocía, no entendía bien lo que era, hasta que, bueno, sabía que me encantaban y pude lograr. A través del tiempo tratar de ejecutar las canciones. Entonces, en el año 93, con Rodrigo Somm, Ernesto Coppi y Matías Martín, hicimos la banda. Logramos armar la banda y empezamos a tocar por distintos bares de la ciudad de Rosario. Tocamos bueno, en algunos medios de comunicación. En su momento fue, no sé, un montón de radios, FM Horizonte, FM Vida, me acuerdo que. Bueno, anduvimos por un montón de radio, clubes, club italiano, un montón de lugares y programas de televisión, como me acuerdo el de Elemental Watson de Roberto Cafferra, ahí en Galavisión, Canal 5, lo que es el show de AJ, y bueno, todos los medios que estaban en su momento disponibles, nosotros íbamos y nos presentábamos. Con el transcurrir de los años, la banda iba componiendo canciones, fuimos haciendo temas propios y fue montando un poquito la banda porque también tuvimos la salida de algunos de los integrantes porque se fueron del país. Así que bueno, la banda fue, digamos, reacomodándose. Hasta que el año 2016 y principio del 2017 comenzamos a lo que es la producción de nuestro propio disco, a grabar nuestro material. Y conseguimos un productor que es Palmo Adarío, empezó a trabajar sobre nuestros temas. Y bueno, hoy es una de las expectativas que tenemos dentro de lo que es nuestras intenciones, que es ya presentar nuestro disco. O sea, para este 2019 lo que estamos tratando de lograr es tener digamos, un éxito más que nada con alguna de nuestras canciones que fueron producidas en Palmo Records. Y bueno, hay canciones sinceramente bastante lindas, muy, muy copadas y tienen un poco de riqueza musical variada, pero sobre todo con muchas connotaciones Beatles a la hora de hablar de armonías, a la hora de hablar de arreglos. Así que bueno, la gente que sigue la banda y conoce la banda sabe que esto es un poco así. Y estamos, como siempre, modernizándonos, tratando de conseguir sonidos nuevos. Y bueno, hoy la banda está formada por Matías Martín, bajo y voz, Pablito Herrera en teclado y voz, Pitu Rossi, batería y voz, y Renzo en guitarra, primera guitarra, Juan Manuel en guitarra y voz. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de tener todo este material y queremos que este 2019 sea una oportunidad, ya que largamos nuestro primer disco, de poder, por así decirlo, explotar con la banda y lograr el reconocimiento del público de los años de trayectorias que tenemos. Dejando de ser una banda Beatles, ¿no es cierto? Cover Beatles. Con respecto a eso, el día sábado 13 de abril, este sábado, estamos organizando, bueno, una fecha. Viene a tocar la banda Ella Está en Cargosa, que es una banda de Buenos Aires que fue nominada a los Grammys 2018 y nosotros vamos a estar teloneándolos a ellos. Así que quería aprovechar para invitar a todo el público a que se presente en Berlín el día sábado 13 de abril a las 21 horas, ¿eh? Eso es en Pasaje Simeone 1125. A partir de las 21 horas las puertas van a estar abiertas y bueno, están todos invitados para que puedan disfrutar de un show que va a estar muy bueno, que en principio arranca la banda Liverpool, nosotros haciendo un recorrido sobre nuestros temas. Vamos a estar haciendo algunos covers de los Beatles. No voy a decir los nombres para dejar un poquito en suspenso y crear un poquito de tensión para la gente sepa cuál es de intriga, para que la gente sepa cuál es la canción que vamos a tocar, las canciones. Y bueno, en algún determinado momento del show seguramente intercambiaremos algunas canciones
con los chicos de Ya Están Cargosa. Seguramente vendrá Rodrigo Manigota a cantar alguna canción con nosotros. Y seguramente nosotros también iremos a cantar una con ellos. Va a estar muy lindo porque las dos bandas comparten en esencia sus mismos orígenes. Así que, no, nada, bueno, están todos invitados. Y este sábado próximo, 13 de abril, 21 horas en Berlín. Los esperamos a todos. Abrazo.